Ella tuvo clásicos en telenovelas como Amor Real, El Manantial, El Privilegio de Amar, Quinceañera, pero todos se preguntan, ¿dónde está Adela Noriega? Bien sabido es que cuando Adela Noriega finaliza un proyecto laboral se esconde a piedra y lodo sin dejar rastros ni dar de qué hablar a los medios de comunicación. Esto sin duda se ha confirmado hoy a través de la nota del diario Basta. Ahora quien busca desesperadamente a la actriz es Carla Estrada para su próxima telenovela. No es rumor, la estoy buscando desde hace un año, caray, si saben de ella, Adela, márcame porfa, dijo con asombro la productora al ser cuestionada si era verdad que buscaba a Noriega para hacerla regresar a los melodramas, toda vez que ambas han conformado un exitoso binomio en telenovelas como las mencionadas. Estrada ha movido cielo, mar y tierra para conseguir tan siquiera hablar con Adela acerca del proyecto que se cocina, pero no lo ha podido hacer. No, fíjate que no. No la he podido localizar, he hablado con Reina, su hermana y así, pero no hemos podido concretar una charla, causando sorpresa, pues ni ella, quien es una de las mujeres más influyentes de Televisa, ha logrado entablar contacto con la actriz. Carla sabe que Adela Noriega, a sus 45 años, es una de las protagonistas consentidas a nivel internacional y que ha transcurrido un largo periodo desde que hizo Fuego en la Sangre. Ya casi son 7 años, entonces claro que sí, el año que entra, que esté en las telenovelas, seguramente voy a ser muy feliz. Toda una odisea es encontrar a Adela, pues una vez que finaliza el último capítulo de la producción que protagoniza, simplemente no se ve. Nadie sabe cuál es su lugar de residencia. Lo que sí es que las fanáticas y fanáticos de Adela Noriega a nivel internacional siempre están publicando porque también ellos la extrañan, porque también a ellos les parece pues extraño que no aparezca, y entonces la quieren ver y quieren saber dónde está y quieren ver su look actual y bueno, quieren saber dónde está Adela Noriega. Ojalá y Carla Estrada lo logre, la logre localizar, la encuentre y podamos tenerla próximamente en las telenovelas. Se habla de que el próximo año sería pues la gran protagonista, la que todo mundo quiere contemplar, y veremos qué tal. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Dejen su comentario, suscríbanse al canal o compartan este video. ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio. Dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en Alejandro Z Radio, dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos.